¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es JN Noticias. Mi nombre es Ismael Soto y en la parte inferior de sus pantallas aparece nuestra página web www.jn19televisión.com. Vámonos de inmediato con las informaciones. Cada 28 de enero se celebra a Santo Tomás de Aquino, patrono de los estudiantes, quien escribió la famosa obra Suma Teológica. Santo Tomás, quien nació cerca de Aquino en Nápoles en 1225, ha destacado por su santidad y también gran inteligencia. Hoy 28 de enero conmemoramos a Santo Tomás de Aquino, doctor Angelicus. Tomás nació en medio de una aristocrática familia en el año 1225. A pesar de la fuerte oposición de los suyos, ingresó a la Orden de Santo Domingo a la edad de 19 años. En 1245, sus superiores lo enviaron a estudiar a París, donde sus dotes de humildad hicieron que al principio su gran inteligencia y saber pasasen desapercibidos. Sus condiscípulos llegaron a llamarlo por su silenciosa y meditativa timidez y su físico corpulento, el buey mudo. Al recibirse de bachiller, siguiendo el orden académico de la época, comenzó a enseñar en la Universidad de París y compuso obras como sus comentarios sobre el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, sobre el libro de Isaías y sobre el Evangelio según San Mateo. 4 años más tarde, se le confió la cátedra de doctor, encargado de enseñar, discutir y predicar, y algún tiempo después empezó a escribir la Suma contra los Gentiles. De 1259 a 1268, nuestro santo de este día era muy popular en toda Italia, país en el que enseñó y donde también predicó en muchas ciudades. Hacia el año 1266 comenzó a escribir la más famosa de sus obras, la Suma Teológica. De vuelta a París, el santo continuó en medio de sus clases, predicaciones y discusiones públicas, la redacción de su libro y también incluido el Tratado de la Eucaristía. Posteriormente, Tomás fue llamado nuevamente a Italia y ocupó el cargo de rector en la Universidad de Nápoles. Y el Arzobispado de Lima ha invitado a los jóvenes a participar en el primer encuentro arquidiocesano de delegados juveniles que se realizará el próximo sábado 1 de febrero en el seminario Santo Toribio de Mouro Bejo. Queridos jóvenes, Christus Vivit, los nuevos retos para la pastoral juvenil, será el tema de nuestro encuentro próximo del sábado 1 de febrero, de 9 a 1 de la tarde en el Seminario Santo Toribio. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque estamos en el camino sinodal. De hecho, la Asamblea Sinodal ha sido masiva y ha tenido la mitad de sus delegados jóvenes. Y estamos muy contentos porque todos esos aportes que hemos recibido de todos ustedes los estamos integrando ahora en 2 documentos, en la Carta Pastoral y en el Plan Pastoral. Pero eso no quiere decir que nosotros, mientras se elabora la carta y se elabora el plan, no podemos hacer planes ni tener iniciativas, porque todas han derivado de todos ustedes y con mucha alegría estamos dispuestos a recibir todas sus iniciativas y sobre todo para irnos organizando ya. Todo el espíritu del sínodo, o sea, de la asamblea sinodal que hemos vivido, es el espíritu del caminar juntos, reflexionando, viendo nuestras experiencias y actuando según el criterio del Señor. Y por lo tanto les animamos a todos para que puedan venir al Seminario de Santo Toribio y así ponerse de acuerdo en las principales cosas que vamos a hacer entre los jóvenes de toda nuestra arquidiócesis. Estamos para servir a los que somos mayores, sobre todo porque ustedes tienen la palabra, porque ustedes son la fuente de esperanza para la Iglesia, son el ahora de la Iglesia y la esperanza del futuro, que permanentemente se hace desde hoy. Y por eso en este documento del Santo Padre, se llama la Christus Vivit, Cristo vive, ¿no? Y vive a partir de los jóvenes. Que levantó a los jóvenes, también nuestra Iglesia se levanta. Iglesia de Lima, te digo, levántate, es el llamado que el Señor nos hace para que enfrentemos los nuevos retos de lo que es la vida juvenil a través de la pastoral, que es toda la acción de la Iglesia en este mundo novedoso, esperanzador, complejo y lindo de la vida de los jóvenes. Los espero ahí, nos vamos a ver de todas maneras.
Muy bien, y el gobierno peruano ha expulsado esta madrugada a 131 extranjeros venezolanos que tenían antecedentes criminales. Decenas de ellos fueron detenidos en un allanamiento a un hostal en una playa de Lima, donde la policía decomisó armas y drogas. Perú expulsó la madrugada del martes a 131 venezolanos con antecedentes criminales. Decenas de ellos fueron detenidos en un allanamiento a un hostal en una playa cercana a Lima, donde la policía decomisó armas y drogas. Hace una semana, la policía peruana creó una brigada especial para combatir a las bandas extranjeras en el país, ante una ola de asaltos y crímenes perpetrados en su mayoría por venezolanos. El ministro peruano del Interior señaló que Lima tiene en la mira a los delincuentes, no a la comunidad de migrantes venezolanos. Según un sondeo de la consultora Ipsos, la percepción en Lima es que existe una relación entre el aumento de la delincuencia y la presencia masiva de venezolanos. El viernes, el gobierno de Nicolás Maduro había acusado a Perú de perseguir a los venezolanos con la creación de la brigada policial y calificó la medida como un insólito derroche de xenofobia. Y el titular del Ministerio del Interior, Carlos Morán, supervisó personalmente esta madrugada la expulsión de estos ciudadanos extranjeros con antecedentes criminales. En el grupo aéreo número 8 dio las siguientes declaraciones. Tengo la certeza de que están involucrados en tráfico de drogas, homicidios, extorsión. Algunos tienen registros de estar purgando prisión en Venezuela, pero están en el país. Algunos también tienen vinculación con la organización criminal El Tren de Aragua. Junto a él son expulsados sus compatriotas detenidos en la mega operación realizada en un hotel en Punta Negra y otras intervenciones en la ciudad de Huancayo. En el marco de la investigación, la Fiscalía ha determinado responsabilidad en 15 personas, los cuales van a ser procesados y encarcelados en nuestro país. Entre ellos estaban los dos que participaron en el atentado, en el homicidio en el centro comercial Rizzo en McDonald's. Asimismo, el titular del Interior destaca el apoyo del embajador de Venezuela en Lima, Carlos Skull, y responde a las críticas sobre la creación de la brigada que combatirá delitos de extranjeros. Yo quiero aquí expresar mi extrañeza a las críticas que hemos recibido por conformar una brigada especial para trabajar, para enfrentar focalizadamente una modalidad delictiva. Y me extraña más todavía que esto venga de ex jefe de la policía, de ex viceministros, de ex ministros, que no tienen ningún conocimiento de lo que significa investigación criminal. Bien, y la OMPE sigue procesando actas y una de las más complicadas y que más demoran son precisamente las que corresponden a Lima y el extranjero. Si ponemos la información a full pantalla, por favor, para poder observar exactamente estos datos, estaremos viendo que se trata de datos procesados al 91.98%. Hay que decir de que esto se actualiza minuto a minuto. Hay un 79.6% de participación ciudadana y en números esto significa 5.027.609 ciudadanos que han procesado. Reiteramos, 91.98% de actas procesadas en Lima y residentes en el extranjero. Ojo, da el siguiente resultado. Podemos con 15.41%. El Partido Morado con un 11.42%, FREPAP 9.73%, Acción Popular, que en el conteo general aparece primero en la lista, en este caso solo en Lima y el extranjero, perfila con 9.35%, el Partido Fuerza Popular 8.1%, el Frente Amplio, la izquierda 5.68% y en este cuadro aparece el PPC con 5.57% por delante de Juntos por el Perú de la izquierda, que tiene 4.89%. Aquí no se vayan a confundir, estos datos corresponden a Lima porque a nivel nacional la posición es contraria. Primero es JP, Juntos por el Perú, con
con más del 5% y el PPC no habría pasado la valla electoral. Pero este conteo de datos se viene registrando en estos momentos en la OMPE. Al cierre de esta edición, hay que decir que esta edición de programa la emitimos en diferido, estos son los resultados al momento, al 91.98% de actas procesadas solo en Lima y residentes extranjeros. Estamos en comunicación telefónica a esta hora con Carlos Fernández Fontenoy. Él es analista político. Es interesante saber cuál es el panorama que perfila la política en estos días, luego de las elecciones del domingo. Bienvenido, señor Fernández. Señor Carlos Fernández, bienvenido. Bien, vamos a tratar de retomar esta comunicación con el señor Carlos Fernández Fontenoy para saber cuál es su apreciación sobre la nueva configuración que se presenta en el Parlamento Nacional. No sé si ya tenemos la comunicación. Señor Carlos Fernández, bienvenido a JN Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto tenerlo con nosotros. ¿Cuál es la opinión que tiene usted sobre esta nueva configuración que se presenta en el Congreso de la República luego de las elecciones del domingo? Lo escucho un poco lejano, uh-huh. Pero mi impresión es que ha sido, digamos, una elección con resultados positivos. Uh-huh. Yo creo que este Congreso va a ser mejor que el anterior. Existe, digamos, un conjunto de partidos de centro que van a posibilitar, yo creo, terminar la tarea inconclusa de varias reformas que el Congreso anterior no pudo terminar. Uh-huh. En conclusión, yo creo que estamos en un buen momento. Es verdad que hay corto tiempo, digamos, pero se pueden dar una serie de medidas para poder permitir que se aprueben todas las reformas que han quedado pendientes. ¿Considera que estos partidos políticos, por lo menos los que logran hasta el momento, según los datos oficiales, ingresar al Parlamento Nacional, al Congreso de la República, tendrán la obligación, por un lado moral y por otro lado con fines a aspiraciones políticas futuras, de hacer las cosas bien, de consensuar, porque ninguno es mayoría absoluta y tendrán que tomar consensos? Disculpe, pero lo escucho muy lejano. Bien, lo que le estaba consultando era si este Congreso tendrá la obligación, en todo caso, de hacer lo que todo Parlamento Nacional tiene que hacer, concertar, dialogar, porque ninguno es mayoría. Y sobre todo cuando hay aspiraciones políticas a futuro. Se nos viene ya una elección en el año 2021. Yo creo que la mayoría de los partidos, salvo, claro, Fuerza Popular u otro más que va a seguir obstruyendo, digamos, el resto de partidos, como usted dice, tiene ya en mira las elecciones del 2021. Uh-huh. Por ello van a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Y qué cosa es actuar de la mejor manera posible? Es terminar con las reformas, por ejemplo, que se relacionan con la lucha anticorrupción, terminar con las reformas que buscan sacar el financiamiento oscuro, ilícito de las campañas electorales, del financiamiento de los partidos. Van a tratar de elegir pues un buen tribunal constitucional, que es una tarea fundamental de este próximo Congreso. Van a tratar también de seguir adelante con la reforma del Poder Judicial, del sistema de justicia en general. Es decir, una serie de cosas pendientes, que no son muchas, pero bastante importantes. Y en función de lo que hagan o no hagan cada uno de estos partidos, la población va a evaluar y el voto del 2021 va a castigar a los que han continuado con esta política obstruccionista que hemos tenido en el Congreso anterior. En ese sentido, ¿el electorado, señor Fernández, ha hecho su tarea en esta oportunidad? ¿Considera usted eso? Yo creo que sí. Yo creo que en general hay un grupo de partidos de centro y de centro izquierda, digamos, que van a permitir llevar adelante, de culminar las reformas que quedaron pendientes. Yo creo que sí, yo soy optimista y aún más tienen el incentivo de las elecciones del 2021. O sea, ya empezó la campaña del 2021 y la acción de estos nuevos congresistas en representación de sus partidos va a favorecer o no a los próximos postulantes al Congreso del 2021, incluido su candidato a la presidencia.
Hay un voto que es interesante analizar en esta oportunidad y es el voto de la parte conservadora, aquellos que de alguna manera velan que desde el Congreso se protejan algunos, puntos morales importantes, como por ejemplo la protección de la familia, la lucha contra el aborto. Ellos tendrían que preocuparse en esta oportunidad al ver una gran cantidad de partidos que son liberales e incluso de izquierda y muy pocos de pronto desde esa perspectiva, ¿o no tendrían que preocuparse? Mire, yo creo que es importante que hayan todo tipo de posiciones en un Congreso, sí. Uh-huh. Para que haya un debate y la población pues pueda enterarse los argumentos, pueda participar la opinión pública. Es cierto que estamos en un momento, digamos, de crecimiento de las luchas por los derechos de la mujer, uh-huh. Un crecimiento, por lo tanto, el enfoque de género que ayuda, digamos, y motiva en la lucha por los derechos de la mujer. En ese sentido, claro, los partidos más conservadores que han sido castigados, dicho sea paso, uh-huh. algunos de ellos en estas elecciones, esos partidos conservadores van a tener que dar muchas explicaciones, ¿no? Y esas explicaciones yo creo que van a ser positivas para la población. Correcto. Muchas gracias al señor Carlos Fernández Fontenoy, analista político, por darnos estas luces desde su opinión sobre lo que será la política en los próximos meses. Hasta otro momento. Hasta luego, gracias. Vámonos con más información, amigos, y los sobrevivientes del incendio de Villa El Salvador recibirán las donaciones de piel provenientes de los Estados Unidos y también de Brasil. Ojo, que desde España también se está enviando este tipo de ayuda. Produjo el incidente en Villa El Salvador, nuestra ministra de Salud, la doctora Elisa Inostroza, nos solicitó de que se pudiera abastecer de la piel humana necesaria para la atención de estos pacientes. Se hicieron las coordinaciones con diferentes lugares y entre ellos Brasil y Estados Unidos. En primer momento respondieron ofreciendo enviar piel humana. Han llegado 38.000 centímetros cuadrados de piel en un primer embarque este fin de semana. Estamos haciendo las coordinaciones también con España para que podamos posteriormente poder continuar con el abastecimiento de la cantidad de piel necesaria. Y los pacientes van a hacer recibir la piel humana, se le va a aplicar como un apósito biológico y posteriormente van a requerir nuevamente, porque esto es algo provisional. Entonces va a haber nuevamente necesidades. Estamos justamente coordinando para que podamos por lo menos abastecer un par de veces más y poder cubrir la demanda que se tiene en Lima. Estamos trabajando en forma coordinada, no solamente hospitales del Ministerio como el de Villa El Salvador, Hipólito Noano, el OAI, San Mario y Celadora, sino también para abastecer a Salud, en Revalía Termenara y el Hospital de la Fuerza Aérea. La idea es que todos los pacientes que fueron afectados sean atendidos. Y nos vamos con otro tema que también está causando preocupación en el mundo entero y por supuesto también en nuestro país. Respecto a los 4 casos de sospechosos por coronavirus, el Ministerio de Salud ha llamado a la calma e informa a la población que hasta el momento no se ha comprobado que los 4 casos reportados sean positivos por coronavirus. Solo como medida preventiva se activó el protocolo de atención y se mantiene la vigilancia epidemiológica. Como se recuerda, los pacientes fueron aislados en un área especializada del Hospital 2 de Mayo. Las autoridades han recomendado lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo por 20 segundos, y evitar tocar sus ojos, nariz o boca sin haberse lavado las manos. Los resultados de los análisis se darán a conocer este jueves. Sobre el tema, vamos a escuchar las declaraciones de la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. Veamos. Confirmados, son sospechas, pero se está tomando todas las previsiones en seguridad de todos los ciudadanos. No es el caso de estos pacientes, uno de ellos está asintomático, otro está con una infección respiratoria de 3 días de evolución y los otros 2 contactos sospechosos están con infección respiratoria leve, lo que podría ser un cuadro gripal. Hacemos una pausa, retornamos con más información para ustedes.
Continuamos, esto es JN Noticias y la tierra está temblando en nuestro país y eso ha generado cierta preocupación, pero el Instituto Geofísico del Perú ha dicho en esta oportunidad de que no hay por qué alarmarse, de que es una situación normal, sobre todo en la zona sur del Perú. Lo que tenemos en sus pantallas en estos momentos es el mensaje de uno de los funcionarios más importantes del Instituto Geofísico del Perú, que explica por qué, sobre todo en la zona sur, que es Arequipa, se han generado en las últimas horas una gran cantidad de pequeños movimientos telúricos y que esto no necesariamente significa que se esté anunciando un terremoto o algo por el estilo, de que es una situación normal, solo que no suelen percibirse estos temblores que en esta oportunidad sí han causado cierta preocupación, pero generalmente no debería pasar de eso. Es momento de presentarles la información internacional. Comenzamos con la información desde Argentina. El cardenal argentino Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio, es la noticia. El cardenal prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales fue elegido vicedecano del Colegio Cardenalicio durante una votación de los purpurados del orden episcopal. En un eventual futuro cónclave, el purpurado argentino dirigirá el proceso de elección de quien fuera el sucesor de Pedro en la Capilla Sixtina. Bien, y nos vamos a otra información. A fines de febrero, el Papa Francisco se reunirá por segunda vez con el presidente de Microsoft, Brad Smith, para conversar sobre la tecnología de la inteligencia artificial y la ética. Hace un año, el Papa se reunió en el Vaticano con Brad Smith, presidente de Microsoft. A los dos les preocupa que los avances en inteligencia artificial no se apoyen en sólidas bases éticas. Por eso volverán a verse a finales de febrero para firmar una declaración de intenciones. También se sumará el vicepresidente ejecutivo de IBM, John Kelly III. Fabrizio Mastrofini es uno de los organizadores de la cumbre en el Vaticano que a finales de febrero reunirá a expertos para conocer las implicaciones éticas de la inteligencia artificial. Esta tecnología está ya dando muy buenos resultados en campos como la salud, la defensa y las finanzas, pero también es una incógnita si los datos que recopila discriminarán o no a los usuarios. Empresas como Microsoft e IBM han contactado a la Pontificia Academia por la Vida, a su presidente Vincenzo Paglia, porque sienten que la ética es cada vez más importante ante el peso de la tecnología. Las empresas sensibles perciben la responsabilidad que el progreso de la tecnología lleva de la mano. Por ahora solo Microsoft y IBM van a firmar este compromiso. Por supuesto, el Vaticano dice que si otras compañías quieren sumarse, serán bienvenidas. A la firma del compromiso también acudirán el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y el director general de la FAO, Ku Dongyu. El encuentro será el 28 de febrero y estará abierto al público. Quienes deseen participar pueden inscribirse desde la página web de la Pontificia Academia de la Vida. Bien, nos vamos a la página oficial de la Santa Sede, Vatican News, que informa lo siguiente. Jubileo Mariano 2020-2021, la Virgen de Fátima Peregrina ya se encuentra en Nicaragua. Ha llegado el viernes 24 de enero y recorrerá todas las diócesis del país, ojo, hasta el 25 de julio, pero del año 2021. Esta página trae también una entrevista grabada al arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes. La información la encuentran en Vatican News. Es momento de presentarles el mensaje que el Papa Francisco ha dejado a todos en su cuenta en Twitter y es el siguiente. El Evangelio no irá adelante con evangelizadores aburridos, amargados. No, irá adelante solo con evangelizadores alegres, llenos de vida. Parte de la homilía de hoy del Papa Francisco en la misa diaria en Casa Santa Marta. Amigos, es todo por hoy. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más, pero sigan en JN19.